de cambio de chip, te digo, de apreciar lo local y de valorar al vecino. Se hacía antes en los pueblos, ¿no? Y claro, entonces la gente dependían del vecino, cada uno. Sí. Para cualquier cosa, incluso para un poquito de sal en cualquier día, ¿no? Oye, que no tengo sal, y se lo pedía el vecino. Hoy no, hoy nos creemos tan autosuficientes que pasamos del vecino, nos hacemos individualistas y no queremos saber nada de nadie, y eso no es bueno. Existen muchas maneras de transmitir educación ambiental. Y algunas de ellas se encuentran íntimamente ligadas a la idiosincrasia del territorio. En el municipio burgalés de Ibeas de Juarros encontramos el Centro Educación y Tierra, en el que Demetrio Delgado lleva ya más de 20 años transmitiendo los secretos de los oficios tradicionales y del saber popular. Transformé lo que es las actividades tradicionales, muchas de ellas, en la educación ambiental. Si hago un taller de cerveza, joder, pues hay que utilizar la malta ecológica y bueno, y todas estas cosillas, ¿no? Parece que no, pero sí que van calando, parece que no, pero inculcar el consumo de productos ecológicos es educación ambiental. Otros temas como el pan, los jabones y un montón de actividades tradicionales, sí, hombre, o sea, yo a todos les doy esa educación ambiental, los juegos tradicionales. Eso es educación ambiental. Somos muy pocos en la provincia, yo creo que dos, que nos dedicamos a transmitir los juegos tradicionales. ¿Sabes? Y si no lo hacemos, adiós. O sea, esto desaparece totalmente. En Educación y Tierra, los usuarios pueden acceder a una amplia variedad de programas de formación en tradiciones y oficios artesanales. Desde talleres de velas hasta la elaboración de tejas, pasando por la destilación, la cosmética natural o la talla de piedra, Demetrio ha dedicado una gran parte de su tiempo a formarse en estos oficios tradicionales, como una evolución natural de sus inicios en el campo de la educación ambiental. Mi vida la dedico especialmente a seguir investigando. Si no es un tema, es en otro, ¿no? Si le domino, me busco otra faceta para seguir transmitiendo ese saber. Por ejemplo, últimamente, en los últimos 12 años, en ese tiempo que tienes libre, ¿no? Que no tienes trabajo, sí. Pues me he dedicado a recopilar en media provincia de Burgos el saber popular de las plantas, que no sé si este próximo año se publicará un libro que se titula La memoria de las plantas. Lo que persigue Demetrio con su actividad es ayudar a las personas a que vuelvan a conectar con la naturaleza. Y aunque su objetivo final sea el de transmitir tradiciones, él asegura que en ocasiones estas actividades tan ligadas a la educación ambiental pueden también convertirse en nuevas ideas de producción económica. Hace poco vino aquí una chica y vino aquí diciendo: hoy quiero aprender porque me quiero dedicar a hacer los jabones porque no tengo nada que hacer. Vinieron aquí dos mujeres, las estuve enseñando aquí 2 días a hacer jabones y hoy se dedica a hacer jabones y a venderlos por ahí por las merindades. Demetrio desarrolla su actividad mayoritariamente en asociaciones, colegios o centros cívicos. El Centro Educación y Tierra, que él mismo rehabilitó a partir de un establo, sirve como base para la organización de su trabajo y también como muestrario de todas las actividades que ofrece. Su filosofía resulta innovadora por la relación que establece entre la recuperación de oficios tradicionales y el cuidado del medio ambiente. Pese a que en Castilla y León no existen demasiadas iniciativas de este tipo, Demetrio considera que el interés de la población por la educación ambiental todavía tiene margen de mejora y declara sentirse sorprendido por la baja demanda que existe entre sus propios vecinos. El problema que yo veo es que si entramos muchos a hacer lo mismo, nos comemos unos a otros. Esto no es como una panadería, que puede haber dos panaderías en el pueblo, o dos fruterías, o no sé, un fontanero, no, no. Como esta oferta cultural, la gente la demandan medianamente, ¿no? Pero por otra parte prefieren, no sé, otro tipo de cultura. Para incentivar la actividad económica de cercanía, Demetrio cree que ya es hora de entender la importancia de un apoyo mutuo y local que no siempre existe en el seno de las comunidades. Además, anima a las administraciones a apoyar este tipo de iniciativas, no tanto mediante ayudas económicas, sino más bien mediante la publicidad y la contratación de sus servicios. Lo importante, cosa que yo no encuentro, es el apoyo mutuo, el apoyo y el consumo local. Esto no se da en el medio rural, no sé por qué es. Lo analizo muchas veces y no encuentro la razón. O sea, no estamos acostumbrados a consumir lo local, lo de aquí. Pero en todos los aspectos, ¿eh? No solamente en el alimentario, en todo. Es complicado
buscar alternativas en los pueblos si no hay un apoyo, lo primero desde la administración, los primeros. Apoyo, pero no apoyo económico, que también, ¿no? El apoyo económico para mí, ¿qué sería? Pues como han hecho este año, llamarme varias veces para hacer actividades con los chavales en el colegio, bueno. Al margen de estas colaboraciones con la administración y pese a que el Centro Educación y Tierra cuenta con su propia página web, Demetrio reconoce que el mejor canal de comunicación sigue siendo el boca a boca, con el esfuerzo que conlleva dar a conocer su trabajo en otros núcleos de población. Pero siempre he ido pueblo por pueblo, asociación por asociación, ayuntamiento por ayuntamiento, he recorrido miles de kilómetros para dejar esa información. Luego he recogido poco, pero ese poquito que he recogido me ha servido para que me conozcan boca a boca en un pueblo y en otro. Más que páginas web y más que internet. El trabajo de Demetrio en el Centro Educación y Tierra es el resultado de un gran esfuerzo durante décadas por poner el saber tradicional al servicio de la educación ambiental. Su labor revela lo importante que es conocer y reconectar con nuestras raíces para que nuestras acciones redunden en la habitabilidad de nuestro territorio, y también ofrece alternativas para aplicar esos conocimientos a nuevas iniciativas productivas. Hay que tener decisiones muy importantes, ¿no? ¿Me lanzo a esto o no me lanzo? Pero es que en este mundo en el que estamos ahora mismo, ya te digo, en la agricultura es muy difícil entrar salvo los que ya están. En la ganadería, lo mismo. O sea, es imposible. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas.